es un placer de ver que esta vez, después del COVID y después de todos los problemas que hemos tenido en los últimos 2 años, el Congreso ha disparado de nuevo con el mismo interés que él ha tenido los años anteriores. Yo diga con el mismo y podría ser con algo más que el mismo, porque esta vez ya 4 semanas antes hemos parado de aceptar inscripciones. Estábamos a los 750 personas y ustedes saben, si tenemos 750, al final terminamos con unos 800, porque siempre hay personas que tenemos que aceptar por el bien del Congreso o por el bien de la relación que tenemos con ellos. Así somos 800 personas inscritos, pagados y estamos muy contentos de tener también esta vez de nuevo una selección de oradores que es único. Cuando yo inició esto en el año 86, es decir, hace 36 años, esto era un riesgo. Yo no sabía en qué yo me meta. Anunciando esto, yo no sé qué faltaba hacer para si esto resulta bien, si vamos a tener suficiente de personas. Y mire, la gran sorpresa era que llegaran 565 personas ya en el primer congreso. El segundo, 4 años después, pasábamos los 1,000, pero por mucho. Y había un fallo de organización. No hemos realizado que aquí no teníamos salas para meter 1,000 personas, no teníamos restaurantes para cubrir esta necesidad y tal. Así lo hemos reducido a los 750 que terminan en 800 casi cada vez. ¿Qué más puedo yo contaros? Este congreso ha sido copiado, o lo han probado de copiar. Uno de estos era el zoológico de Singapur, que ha probado de copiarlo y que terminó con 86 inscripciones. Es decir, que es difícil de superar este congreso. ¿Pero por qué es difícil? Porque aquí trabajamos en una comunidad. A nosotros ayuda cada uno que puede. Tenemos ayuda de la presidencia, tenemos ayuda del cabildo, tenemos ayuda del ayuntamiento, y en consecuencia podemos ofrecer un congreso que el mundo no puede imaginarse mejor que el nuestro. Lo que es muy importante en ese congreso es la situación. Estamos un poco un nudo céntrico entre los continentes y tal. Así nos vienen de Nueva Zelanda, de Japón, de Hawái, de la misma manera como nos vienen de Finlandia o nos vienen de Sudáfrica. Es decir, es un punto muy interesante de venir. Hoy estamos aquí, mi compañera Carolina y yo, para presentar el 10º Congreso Internacional sobre Papagayos, que se produce en esta que es la ciudad de los papagayos, que es la ciudad del Loro Parque, que es nuestra ciudad y que además se engloba dentro de unas políticas claras en el ámbito turístico. Pero nuestra presencia hoy también, y quiero resaltar, es también el apoyo a la familia Kisling una vez más, por la emprendeduría en aquellos años cuando nadie veía o nadie creía que esta ciudad podía ser una ciudad donde generar riqueza y generar empleo, y donde sin ninguna duda el Loro Parque representa no solamente el mejor
parque del mundo para nosotros, como es la ciudad, que la ciudad es la ciudad más bonita del mundo. Por lo tanto, el Loro Parque es el mejor parque del mundo, y eso no lo decimos nosotros, ya lo dicen certificaciones que así lo acreditan. Pero estamos especialmente encantados y motivados con la presencia hoy aquí, con la celebración del Congreso, por lo que representa para las políticas turísticas de promoción de nuestra ciudad. Nosotros sabemos que es un proceso, que es un congreso científico, que tiene que ver con unas líneas muy claras, que nos hemos empoderado en esta ciudad para diversificar el sector turístico. Nosotros no solamente queremos que la gente venga a Puerto de la Cruz de vacaciones, y este es un ejemplo claro de por qué hacer de Puerto de la Cruz un auténtico ecosistema cultural y creativo, donde la ciencia, donde la cuestión más científica forma parte también de la cultura y del conocimiento, que genera oportunidades para Puerto de la Cruz, que son oportunidades únicas. A mí no me parece un congreso pequeño, me parece un congreso gigante, un congreso adaptado a las circunstancias, un congreso adaptado a una ciudad que es la que es limitada en espacios, en kilómetros cuadrados, pero que luego es gigante para ofrecer lo mejor que puede ofrecer una ciudad a unos congresistas que vienen a aprender, que vienen a compartir, que vienen sobre los citasiformes a discutir, a hablar sobre su alimentación, sobre tantas y tantas cosas en las ponencias de un programa sin parar durante estos 3 días, pero que especialmente vienen también a conocer un destino. Y es que, a diferencia de otros lugares en el mundo donde se celebran congresos, donde la gente va a un hotel, donde caben 5.000 personas a predicar casi en el desierto y hace recorrido de 3, 5 o 7 horas para llegar en una guagua al lugar, esta gente ha estado a 20 minutos de un aeropuerto, va a disfrutar a 10 minutos de una auténtica ciudad, y tiene un programa en el que la propia administración local, que es donde más colaboramos, mañana en una cena canaria que se va a producir en el centro de nuestro conjunto histórico, en el conjunto, en el centro de Puerto de la Cruz, en la Plaza de Europa, donde además también van a poder disfrutar de su tarde libre y disfrutar de toda la ciudad. Tenemos lo que es algunas o muchas cosas en común con el Puerto de la Cruz, así que estamos aquí en una representación de 800 congresistas de 45 países que a su vez hacen promoción turística del destino. Hacen referencia a la amabilidad de la gente, a la buena comida, a la hostelería. Así que es un gran acto que no solamente concentra lo que es el conocimiento sobre biodiversidad aquí en estos momentos, sino también es un catapulto turístico. Pero no solamente tenemos el Congreso de los Papagayos, el décimo Congreso Internacional de Papagayos, sino este año también vamos a tener la UASA, el 77 Congreso de la UASA. La UASA es la Organización Mundial, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios. Y aquí se van a reunir todas las cabezas visibles del mundo de la biodiversidad en los zoológicos y en acuarios. Esto va a ser lo que es una presentación de las personas más influyentes de este sector, y van a venir de todo el mundo aquí al Puerto de la Cruz. Así que no solamente los papagayos, sino la UASA también. Y como no, en diciembre, el 17 de diciembre, celebramos el 50 aniversario del Loro Parque. Y ahí están invitados a todos los amigos que tienen el Loro Parque durante estos 50 años. Y van a venir gente de todo el mundo de nuevo al Puerto de la Cruz. Así que nosotros estamos encantados de poder ir de la mano con el Puerto de la Cruz, recibiendo a personajes tan importantes, tan influyentes, que nos van a visitar durante este otoño e invierno aquí en el Puerto de la Cruz. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta el próximo congreso.